Esta ciudad. Atentos, chicos. Remy encontró el cuerpo de Monsieur Ampillon en un patio cercano, apuñalado en la garganta. Ahora son tiempo. Dispérsense, camaradas. Atentos todos. Tú, para. Sí, tú. No tengo otra oportunidad. Aquí, ciudadano. ¿Eres leal a Roma o a Francia? No, no jura tu lealtad a la revolución. No me voy a ir. ¡Júralo! ¡Traidor! Esto es el colmo. ¿No vemos a Sidak desde hace un año y dejas que se vaya? ¿Solo porque su nombre no estaba en un insignificante? Ve con Dios, ciudadano. Bueno, ¿y ahora qué? Thank you.
¿No pareces tener un buen concepto de él? Es un político. Se considera un gran pacificador. ¿Estás bien, ciudadano? Se cree capaz de poner fin a la guerra entre asesinos y templarios, finalizar felizmente la revolución y persuadir a perros y gatos para convivir en paz. ¿Y eso es malo? Es un delirio de grandeza. Los templarios están en su peor momento desde que ardió Jacques de Molay. Y nosotros persiguiendo a contrabandistas de tercera. Todo Mirabeau quiere preservar su legado. Monsieur de la Serre creía que la tregua era posible. Los agentes aduaneros respiran tranquilos. Arpinon está muerto. Extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su off, templarios. Si no hubiéramos pasado un año coartados por tu maldita tregua, quizá lo sabríamos. Quizá tenga razón, Honoré. La tregua era con el gran maestre de la Serre. El hombre lleva muerto 2 años.
Quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados. Tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Sivert. ¿Vio a Sivert? Sé que está decidido a mantener la paz. Pero impartir justicia sobre el asesino de Monsieur de la Serre contaría para algo, ¿cierto? Sí, así es. Pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia. Si quiere matar templarios, que mate templarios. Ya le enseñé lo que sé. Está listo. Muy bien. Asesino. Ve a Notre Dame de París, donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Sivert. Averiguará sus secretos y una vez descubiertos, le darás la paz de acuerdo con nuestros preceptos.